Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. CESPAL informa. Nuevos horarios de atención al público. De lunes a viernes, de 7:30 a 13. Seguimos con la entrega de turnos según orden de llegada. Podés comunicarte directamente por WhatsApp para consultas administrativas al número 3576-652-194. De lunes a viernes, de 7:30 a 13:30. Nuevos horarios de venta de energía prepaga. De lunes a viernes, de 7:30 a 13 y sábados, de 8 a 12. En sede de la cooperativa por calle Belgrano 844. CESPAL. Sin agua no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso, por primera vez en la historia, una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. El canal de noticias de Arroyito Ciudad.net. En la mañana de este día miércoles recorrimos todo lo que hace a nuestro balneario municipal, como ustedes podrán observar ahí en imágenes, porque se hablaba y se mencionaba mucho sobre el tema de la crecida. Por ahí nos comunicábamos con la gente de Defensa Civil y nos hicieron saber que aproximadamente unos 40, 50 centímetros el crecimiento que ha tenido, por lo menos lo que ha evidenciado en la mañana de este miércoles. Se aguarda en horas del mediodía poder conocer si va a aumentar un poco más, ¿no? Pero bueno, por ahí, para que todos ustedes tengan presente, tengan en cuenta en materia de los cuidados que hay que tener con respecto a este tipo de situaciones, cuando se habla de la creciente, cuando se habla de los caudales de agua que por ahí pueden llegar a comprometer a alguien que no conozca, en definitiva, todo lo que es el río Sanáez, más precisamente todo lo que hace nuestra costanera. Queremos agradecer, como siempre, a la gente de Defensa Civil. Quiero agradecer también a Defensa Civil hablo de Raúl Valiengo, hablo también de Santiago Ferreira, desde el área de turismo. Martín y Emilio, que también lo observamos muy temprano ahí en la zona del balneario, por toda la información que nos llega en materia de algunos números de lo que ha sido el crecimiento, ¿no? Pero bueno, creo que las imágenes son bastante claras, más allá de lo que nosotros podamos argumentar o decir. Creo que las imágenes muestran más que suficiente lo que estamos mencionando. Hay que tener mucho cuidado, tengan las precauciones. Todos sabemos y siempre lo hemos dicho, nuestro río tiene su sorpresa y tratemos de que no lo sorprenda. De eso creo que es lo esencial. Bueno, ahí está. Entonces, desde el canal de noticias arroyitociudad.net les llevamos estas imágenes para que ustedes las puedan observar de lo que es en este momento la crecida que ofrece nuestro río Sanáez, ¿no? Aquí todo esto que estamos nosotros mostrando, o gran parte de lo que estamos mostrando, es la costanera de la ciudad de Arroyito. Así que ahí les dejamos estas imágenes para que ustedes las puedan seguir observando. Canal de noticias de arroyitociudad.net informa en la mañana del día miércoles.